Zoom es mucho mejor toda la Sí. vida. O sea, la calidad, como yo veo a Aileen ahí nítida, súper nítida, como veo el perrito de Laura Aros poniendo cuidado, súper. Como veo a Daniel Velázquez, despelucado bien. Charik, mire, Charik, que ahí se ha metido calladita. Hola Charik, ¿cómo estás? No te había saludado. Siguió durmiendo. Bueno, voy a explicarles más o menos en Sweet Home qué es lo que tienen que hacer. Y listo, y finiquitamos. Listo, estoy grabando esta segunda parte de la reunión. Entonces, ustedes descargan Sweet Home y se meten al programa Sweet Profe, Home. ya estoy en sistema y seguridad. Listo, le das clic en sistema. O sea, cuando te metas a sistema de seguridad, sale un listado. Y vas a encontrar una opción que dice sistema. Y en sistema, ahí donde te dice tipo de sistema, ahí te dice 64 bits Listo. o 32 bits. Debe ser de Más 64. información va. ¿No, no lo viste? A ver, comparte la pantalla. Si quieres. Y miramos. Dime. Listo, entonces les voy a mostrar cómo ustedes ponen el planito y cómo construyen su casita. Entonces, a ver Profe, si. las llantas. Ah, las llantas me toca buscarlas, ya las tengo por ahí, descargadas. Se las comparto. Son unas llantas más bonitas que las que le pusieron. Pero ya tengo por ahí las llanticas. Las llantas del camión. Listo, ahorita se las comparto. Listo, no veo tu pantalla. ¿Qué pasó? Bueno, mientras esta mujer alista la pantalla, yo voy a explicar más o menos qué es lo que toca hacer. Listo, en este programita es muy sencillo trabajar. Lo primero, pues ahí me sugieren importar como el qué, como el plano. Aunque yo lo que hago es dibujarlo, pero no sé a ver cómo será aquí el asunto. Yo quería importar mi plano. No sé a ver desde dónde se hace eso. Importar biblioteca de texturas, importar textura. Listo, aquí en. Importar mobiliario, no. Ah, bueno, esto es algo muy chévere. Les quiero mostrar antes de continuar, un trabajo bien interesante de esto que una estudiante me hizo el trabajo. No fue un trabajo, fue el trabajo. De hecho, Profe, ya me salen las 64 bits. Ah, bueno, ese es el sistema. Ya estoy descargando el trabajo. ya los vi. Ahora, ¿qué hago, profe? No, descargas la aplicación y la instalas. Y ya. Ya no tiene problema. Listo, miren. A mirar y cómo la instalo ahí, ok. Ya estoy en Google y ya estoy en la de la aplicación, pero ahí me da como unas opciones verdecitas. Ver, compárteme la pantalla. Bueno, mientras me carga, comparte la pantalla y miramos. Voy. Bueno, por aquí alguien más me chateó. Profesor, mi computador no me deja descargar la aplicación Laura Aros. ¿Qué será? ¿El perrito será que te dio mala información? ¿El perrito no entendió? ¿Pero qué? No te deja, pero ¿por qué? Bueno, me sabe que aquí me está compartiendo la pantalla de Alison. Y ya abrí el trabajo que les dije que estaba genial. Fue un trabajo ¿Listo, profe? súper bien elaborado. Ya, espérame un segundito. ¿Las Ya pruebas? te miro. Ya te miro, ya te miro. Es que les quiero mostrar. No, 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 dice que está compartiendo, pero. Y Aileen tampoco la deja. Pero, ¿qué les bota? Error. Tienen que vivir. O pueden, si no lo pueden descargar, también pueden meterse en trabajar online.
y me cuentas cómo les va. No he mirado, pero ya vamos a mirar esa partecita. No se quedó compartiendo, Alison. No salió. No, dice Alison, ¿Ya empezó está a saliendo? empezar la función de compartir pantalla y ahí se quedó. Ahí se Pues quedó. profe, ahí me salen como tres ¿Y qué opciones. dicen? Me ¿Qué dicen? salen como tres opciones. Me sale una cartecita que dice prueba gratis hoy mismo. Me sale otra que dice Learn more. Bueno, yo no sé cómo se llama. Leer Y más. Ah, don't ya salió, ya write salió. now. Ya salió, ya salió. Sube. No, Ya. tienes que. Ah, bueno, ya. Se supone que ahí automáticamente debe salir la descarga. Ahí ya te está cargando la descarga. Ahí dice, Your download will start shortly. Quiere decir, tu descarga comenzará pronto. Entonces se supone que ya cuando llegues a ese punto, ahí se comienza a descargar solito el instalador. Si no descarga, entonces tienes que darle como ese letrerito verde que tiene el circulito al final en ese enlace. ¿Listo? Y ya ahí debería descargar, Alicia. Lo que pasa es que tu internet está como 5 lento, pareciera. Entonces, pero ahí es, esa es la página. Cuando le das descargar, ahí esa fue la misma página que mostró Camila y Gabriela hace un rato. Y Aileen tocaría probar, toca y cacharrees. O si no, te metes a Sweet Home en línea. Y en este trabajito me lo hizo un estudiante de grado décimo. Eso me hizo, mejor dicho, mire, me hizo la casa, pero aparte de la casa, eso me le puso carros. Mire, mire la vista en 3D tan impresionante. Está tan impresionante que hasta se me puso lento el computador. Mire, me hizo piscina. Le puso hasta unos Ferraris. Y lo que quería, mire, le puso bicicletas. Mire, pongo la vista aérea. Ya. Mire, le puso hasta vehículos. ¿Sí ven los carritos? Me voy a parar al lado de los carritos. Yo mostré este trabajo, la niña me mostró este trabajo y la primera pregunta que vino a mi cabeza fue, ¿cómo le pusiste los carritos? ¿Sí? Y la respuesta es que esta página o este programa tiene la posibilidad de descargar muchísimo mobiliario. Puedes descargar mesas, sillas, bicicletas. Entonces ella me decía, profe, yo no utilicé nada de lo que venía con el programa, yo descargué absolutamente todo. Entonces aquí en la parte en mobiliario hay una opción que dice importar mobiliario y se conecta con una página de internet donde puedes descargar cosas increíbles para tu casa. ¿Listo? Profe, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿La página? Bueno, no sé, pero ya miramos si se puede hacer directamente desde la página. Yo pensaría que sí. Yo ya nos explicaba, pero mira, ya le metió un carrito, le metió un Corvette y le metió un Volkswagen convertible. Y ahí están los carritos. Y ella los descargó. Ella los descargó de un programita. Pero es mobiliario para este sitio. No sé a ver si aquí en importar nos remite a una página web. ¿Listo? Aquí en encontrar modelos. Exacto. Yo creo que directamente en las bibliotecas. Mire, aquí. Ahí, a ver. Ta, 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 ta. Y modelos. No, era una página diferente. Tienen que buscar como mobiliario para Sweet Home. Ella me decía que en una página nueva escribió descargar mobiliario para Sweet Home 3D gratis. ¿Listo? Y
Y por aquí salía la página, aunque no es la misma página de la página. Es la página oficial. Pero no, ya lo sacó de otro lado. Vamos a ver si fue de acá. Él lo sacó de una biblioteca tremenda. Vamos a ver si es de acá. ¿Listo? Bueno, yo les averiguo bien, le pregunto a la chica de dónde lo sacó. Incluso descargó, me mostró cómo descargaba el carro y todo. Pero entonces no sé. Voy a preguntar a la chica. Pero hay muchas cosas, para este. Pues a ver, escribamos descargar carro. Carro para Swift Home 3D. Importar modelos, Swift Home 3D. Vamos a ver si tiene galería. Hay muchas cosas interesantes. Bueno, yo les busco dónde están los carros, pero sí tienen muchísimas cosas. Se pueden descargar de todo. Sino que no sé exactamente ya desde qué página. Vamos a ver si es Free Models. Bueno, aquí, bueno, aquí hay escaleras. Ella me dice que lo descargó todo de acá. Ustedes lo descargan y luego lo ponen en Swift Home. No importa. Dice, mira, hay lavadora. De todo, hay de todo, de todo, de todo. Ah, pero sí es la página principal. Mira, ahí está la bicicleta. Ella puso esta Profe, bicicleta. Hay una ahí lo moto. mandan a uno para página. O uno tiene que buscarlo. No, todo esto está en la misma página. Mira, aquí quieres mirar exactamente. Aquí está todo el catálogo de cosas. Dice modelos gratis 3D. Por ejemplo, mira, aquí está en la página y aquí está el carro. Por ejemplo, va a poner, sino que está en inglés, car. Va a ponerle car. Entonces, mira, ahí me sale un autobús. Míralo, aquí está el carro que ya descargó. Entonces, yo le doy clic y. Y ahí ya está el carrito. Creo que es este. Mira, aquí está. ¿Esto qué es? Mire, y ella lo pone dentro de su programa. Mira, es este carrito que ya tiene acá en su garaje. Lo descargó de Sweet Home. Entonces, uno lo abre y creo que hay que descargarlo. Vamos a ver cómo lo descargo. A ver, démosle aquí abajito. Chevrolet. Esto se descarga, pero no sé cómo. Listo, mira, ahí hay de todo. Muestra este carro que concepto. Ah, mira, aquí lo descarga. Cuando uno le da clic en el nombre del carrito, mira, lo descarga. Y tú lo abres. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo dentro de nuestro proyecto, así esté vacío. Entonces tú lo descargas, lo extraes. Por ejemplo, en el escritorio, ¿listo? Y ahí lo extraje, lo descomprimí, quiere decir extraer. Y en el Sweet Home, a ver, lo abrimos, lo ponemos, Sweet Home. ¿Listo? Pero pues antes de poner cosas, lo importante es como aprender a construir nuestra casa. Y ahí sí le metemos juguetes. Pero bueno, me salí un poquito del tema, dada la pregunta que. ¿Cómo le ponemos? Listo, ya lo tengo en el escritorio. Aquí simplemente le digo editar mobiliario. Y le decimos importar mobiliario. Y elegir modelo. Como yo ya lo tengo y sé que está en el escritorio, por aquí en el escritorio yo puse el carro. A ver, pero bueno, dice Chevrolet OBJ. Yo creo que es OBJ. Por aquí voy a poner este. Chevrolet OBJ. Y ahí está, mírenlo. Y le digo adelante, lo quiero poner, digamos así. Bueno, adelante y terminar. Y ahí por ahí ya tengo mi Chevrolet. Aquí quedó metido entre la cocina y ya lo pongo, vea. Y ya me quedó mi Ferrari ahí. ¿Listo? Entonces está muy fácil. Podemos importar objetos. No solo el Ferrari, hay ahí de todo. Listo, pero se puede por acá en mobiliario, importar mobiliario.
Y acá dice encontrar modelos. Y por aquí los podemos buscar. ¿Listo? Por aquí hay como un buscadorcito de cosas. Mira, buscar. Y ahí buscas el carro. Car. A ver. Y bueno. Bueno, es que o es en la galería, o en alguna parte está. Ah, sí, es en la galería. Algunas, o en descarga. Entonces, la descarga, características. Bueno, en la página de Sweet Home, por ahí hay un espacio para encontrar todos los modelos. Mire, modelos en 3D, pero hay hartísimos. ¿Listo? Esos se encuentran por ahí. Toca buscarlos directamente desde la página. Y los busqué en la página y ya lo descargué. Y ahí ya tengo mi Ferrari. Nunca lo había hecho, pero bueno, no hubo ninguna complicación. ¿Listo? Entonces, bueno, no los voy a complicar con el trabajo de esto, simplemente descárguenlo, descarguen la aplicación. Bueno, les voy a mostrar alguito, vamos a adelantarles alguito. Entonces, aquí en mobiliario voy a importar, yo pensaría que una textura, y puedo elegir la imagen, y esa imagen pues va a ser mi plano, mi tan famoso plano, pero quiero el planito. El primer planito, vamos a ver si lo tengo en descargas. El planito de la casa normalita, no de la casa grande, de la mansión, sino el plano de la casita chiquita. Bueno, el plano, vamos a ver si es este. No, pero si es un acceso directo. Bueno, lo voy a descargar porque no lo encontré. Entonces, ustedes en el modo buscan el plano. Bueno, igual yo cuando les ponga la actividad les pongo absolutamente todo. A ver, ¿dónde está octavo, octavo, octavo? Acá. Y ustedes, bueno, este es el video, la última clase, esta es la clase anterior. Este plano es el que yo necesito. Cogen ese plano, lo descargan en el escritorio, lo voy a descargar yo. Listo, ya está descargado. Voy para Sweet Home, le digo inmobiliario, importar textura, puedo poner esa imagen como una textura y busco el plano, 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 ¿dónde está? Bueno, debe ser este, le digo abrir, le digo adelante, anchura 20 por 16 centímetros, bueno, lo voy a poner ahí. A ver si, ¿sí? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con mi plano? Varios, ¿dónde quedaría el plano? No quedó como una textura para colocar. No, entonces, ¿cómo se pone la imagen? Bueno, lo importante es tener el plano y a partir del plano, pues, tomar las medidas. 9,6 de ancho por 8,4 de alto. Entonces acá simplemente hay una herramienta que se llama crear polilíneas. Yo creo estas polilíneas para medir. Entonces dijimos que era 9,6 de ancho. Entonces lo pongo así. Esto nos lo dan centímetros. 9,6 son casi 10 metros. Son 960 centímetros. Entonces le doy enter y escribo 960. ¿Listo? Ya tengo 1960. Ah, bueno. Le dan enter y escriben la medida, 960. ¿Qué pasó? Enter. Profe, no me dejo instalar la aplicación. Ahorita miramos si en línea. Pero ¿por Vale. qué no te dejó instalar? Mira, ahí dice 960. Ustedes le dan enter y escriben 960. Es que lo que ¿Listo? pasa es me dice que ¿Te dice que que ya hay qué? otra aplicación ocupando el dispositivo. Que ya hay otra aplicación ocupando el dispositivo. Bueno, yo te recomiendo que lo reinicies al finalizar y ya. Vale, ¿Listo? profe. Y lo vuelvas a intentar. De pronto tienes varias instalaciones en curso o algo pasó. Listo, tomo las medidas de mi plano y luego hay una opción que dice crear habitaciones. Entonces,
Ya tomé las medidas de 960 por 940 y luego creo como las habitaciones que viene siendo como el área de mi casa. Bueno, le doy doble clic para cerrar. Luego, mire, aquí abajo me va quedando el pisito. No sé si se alcanza a ver. Luego del pisito van a crear las paredes. Entonces aquí hay una opción que dice crear paredes. Entonces, listo, le echamos las paredes a nuestra casa. Y en la parte de abajo, pues va quedando la vista en 3D. Listo, creamos las paredes. Y luego, bueno, con la tecla escape ya. Listo, entonces mire, ya me quedaron las paredes de mi casa, la parte de abajo, listo. Y ahí comienzan a crear las habitaciones. Obviamente hay que medir. Aquí hay una opción de crear habitaciones o crear polilíneas. Les voy a mostrar las herramientas más cerquita. Aunque yo les voy a compartir un video con el trabajo sobre el plano que se hizo. Listo, entonces con estas tres herramienticas. Se crean las paredes, se crean las habitaciones, se trazan líneas que se pueden borrar más adelante. Y estas líneas se hacen con medidas. Simplemente, la vaina es que esto lo mides en centímetros. Entonces, si yo tengo una medida en metros, debo multiplicar la cuestión por 100 para tener la medida en centímetros. Eso es importante. Y ahí, por ejemplo, bueno, ya ustedes desarrollan toda la parte de